Bueno, hoy voy a estar haciendo algo que me dijeron que hiciera. Supuestamente la cáscara de la pana se come, así que yo voy a intentarlo. Mira, 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 con mi cuchillita, mira, con uno de los cuchillitos ahí. Nuevecito. Así que yo lo que voy a estar haciendo es que yo voy a picar la pana por la mitad y voy a guardar la mitad porque pues no me la va a comer completa, así que voy a... Miren esto, mira, 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 mira. Ay, papá. Ahora sí que no pueden decir que el jíbaro tiene cuchillos botos. Miren esto. Mira, 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 mira. Ay, de una. Cuchillito. El picadorcito nuevo. Así que lo que voy a estar haciendo es que voy a hacer como unas lasquitas. Así, de la cáscara. Y lo otro, pues lo guardo para... Lo voy a guardar para hacer tostones. Porque no se puede desperdiciar. Así que yo la veo bastante bien la cáscara de la pana. Yo voy a hacer dos o tres cantitos nada más para probarlo. Porque si después no me gusta. Yo no creo que sepa malo, pero pues tú sabes. Es la primera vez que hago esto. Muchas personas me dijeron que lo hacen. Muchas personas me dijeron que la hiciera frita. Yo le voy a sacar la cáscara así. Mira, esto está moladito, papá. Ahora sí que el jíbaro está amolado. Así, voy a pelarla así. Y la voy a hacer como que en tirita. Para ver, como si fueran papitas fritas, pero más finita. Así que vamos a ver. Uno nunca sabe. Estos son como si fueran platanutres, me imagino. Vamos a ver. Esta, que sobró, obviamente, la voy a guardar. Miren esto, mi gente. Miren esto. Las cáscaras de la pana. Como pueden ver aquí. Yo no sé ustedes, pero yo voy a probarlo. A ver cómo sabe esto. A ver si sabe bueno, si sabe malo. Si sabe malo, se los voy a decir. Ustedes saben que yo soy sincero. Así que vamos a picar esto rápidamente. Me da cosa porque el picador es nuevo, pero para eso me lo regalaron, ¿verdad? Para eso me lo regalaron. Para utilizarlo. Así que mira, voy a estar picándolas así. Cantitos así, como si fueran, ¿sabes? Las quitas, como si fueran papitas. Vamos allá. Dos o tres nada más por si acaso. Si acaso no me gustan, pues no se pierde, ¿entiendes? Vamos allá. Y todo es nuevo para mí. Si les gusta el video, compártanlo por favor para que más personas puedan verlo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, El Jíbaro Moderno. Y si me estás viendo en Facebook, por favor, comparte este video con todas tus amistades. Sígueme en Instagram y en Facebook como El Jíbaro Moderno. Así que mira, vamos allá, vamos a ver. Ah, y también tengo un canal nuevo de inventos. Que si quieren ver inventos caseros, pueden entrar a mi canal de YouTube o a mi Facebook, Los Inventos de El Jíbaro. Así que también me pueden buscar ahí. Mira, mi gente, yo los tengo aquí, las cascaritas de la pana. Voy a freírlas, a ver cómo saben, a ver si saben buenas o saben malas. Así que vamos a freírlas. Bueno, vamos a echar las cáscaras de la pana a freír. Cuando estén fritas y estén bien tostaditas, me imagino que esto tiene que estar bien tostadito, porque si no, no, yo no sé cómo sepa esto. Yo le voy a echar un poquito de sal y un poquito de ajo en polvo, a ver, para que no le quite mucho el sabor. Yo no creo que sepan mal, así que vamos a ver cómo saben. Esperemos que sepan buenas. Vamos a esperar que se frían, las vamos a escurrir aquí y luego a probarlas, a ver si es verdad que saben buenas o saben malas. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí están las cáscaras fritas. Vamos a echarle un poquito de sal y un poquito de ajo en polvo. Un poquito nada más, tú sabes, para darle gustito. Un poquito de ajo en polvo. Vamos allá. Y a probarlos, a ver cómo saben. Vamos a ver. Miren cómo quedaron. Se ve que quedaron como crunchy. Así que vamos a probarla. A ver cómo sabe esta loquera. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ya tengo aquí las cáscaras de la pana. Mapen, panapen, mazapán, chuletas de gancho. No sé cómo ustedes le digan. Yo le digo mapen. Así que miren aquí. Vamos a ver cómo sabe esto. Uf. Esa me supo más o menos. Vamos a ver otra. A ver. Normal. Sabe como a plátano nutre de pana. Pana nutre. Normal. Yo pensaba que iba a saber la amarga.
Te lo recomiendo. Le doy un 8. Porque la hice muy finita. La próxima la hago un poquito más cortita y quizás sepa mejor, pero de verdad que normal. No me sorprendo mucho porque sabe igual que un pan a Nutra, así que nada del otro mundo. No te vas a envenenar. Así que nada, mi gente, te lo recomiendo. Compartan este video, si les gustó, suscríbanse a mi canal de YouTube, El Jíbaro Moderno. Sígueme en Instagram, Facebook, YouTube como El Jíbaro Moderno. Será hasta el próximo video. Nos vemos.